Bueno, amigos, aquí ahora empezamos este nuevo programa que vamos a intentar hacer y a titular Por Arte de Magia. ¡Ah, qué bonito! La dirección ha querido traeros al mejor ventrílocuo disponible. Muchas gracias. Bueno, este no era el mejor, pero como siempre estaba disponible. Bueno, vamos a intentar, de verdad, que os lo paséis lo mejor, lo más distraído posible. Sí, en 2 minutos estarán tan distraídos que no nos harán ni caso. Bueno, y vamos a pasar ahora en serio a presentar a este gran hombre de la magia que es Juan Tamariz. ¡Hola! Muchas gracias, muy amable. Y además, en este programa, además de Selvin, de Loli, están también dos magníficas brujas que van a hacer sus juegos cada día. Son Ángela Polinsky, un aplauso. Y Emma Osores. Hola. Emma también. ¡Hola! Emma. Bien, y entonces yo creo que hay que empezar ya rápidamente haciendo magia. Lo primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una transformación, eso sí, siempre sin trucos de cámara. Hay que advertir que nunca en ningún programa utilizaremos trucos de cámara. Entonces, aquí tenemos un cucurucho, aquí un poquito de leche, una jarra, y vamos a, no toda, porque no cabría en el cucurucho, pero a ver, retiro un momentito la mano para que... Así, así. Creo que está bien. O un poquito más, porque somos muchos. Un poquito más. Ahí. Así. Cuidado ahí. ¡Ay, cuidado! No, te lo he hecho para que... Para un poco. Y ahora, atención, porque el juego primero, el primero que van a ver ustedes y ustedes en su casa, es esta maravilla. Déjame ver un momentito. Consiste en que voy a transformar toda la leche del interior en el líquido que ustedes deseen. Piensen en un líquido que les guste y deseenlo, y yo lo voy a transformar y les voy a dar a beber a todos ustedes. ¿A ti qué te gustaría? ¿Qué? Vino. Cerveza. Whisky, venga, hemos recibido. Vamos allá. Atención, además voy a darlo a probar, ¿eh? Voy a darlo a probar un poquitito. A ver, por ejemplo, por aquí. ¿A ustedes qué les gustaría? Yo no sé, a ver. ¡Ay, qué susto! ¡No ha pasado nada! ¡Y no hay nada! ¡Y no hay nada! ¡Y es mentira! ¡Y es la fiesta! ¡Es la alegría! ¡Es la gran fiesta de Por Arte de Magia! ¡Madre mía, qué locura de programa! ¡Qué locura! Oye, de verdad, ¿y si volvemos a eso que hemos visto sí, antes? Sí, a ese pájaro maravilloso que tenemos por aquí atrás. Un mago, ¿no?, que está metido dentro de un pájaro. ¿Será un pájaro? ¿Será un avión? ¿Será Superman? No es Superman, es un supermago que viene de Vietnam, que es genial, es muy poético, muy distinto, y se llama Tran. Vamos a verle un aplauso muy fuerte para él. ¡Tran! Thank you.
Amigo, habla Lalo Sonata de Radio Antena Pirata. Estamos retransmitiendo hoy en directo todo lo que se cueste aquí en el plató. Debe ser un plató combinado porque aquí hay de todo. Estamos en el aire. Muy bien. Estamos en el aire. Ya te hemos oído. Y cerrar aquella puerta, he estado en toda la corriente de aire, ¿eh? Vaya frío que hace, macho. Traerme un whiskat aquí para mí, ¿vale? Cuidado con los whiskies, que me parece que te estás pasando un pelín con esas cosas, ¿eh? Hombre, gacho, es que el whisky yo me baso en la famosa ley de la contradicción. ¿Sí? ¿Cuál es esa extraña ley, Laro? Bueno, mira, que un día el cuerpo no me pide whisky, toma whisky. Que otro día no me pide whisky, toma whisky. Oye, ¿y si un día el cuerpo te pide whisky? Hombre, algún día habrá que darle un caprichito al cuerpo, ¿eh? Pero tú no sabes, amigo, que el alcohol mata lentamente. ¿Qué pasa? Tampoco tengo ninguna prisa, morín. Además, bienaventurados los borrachos que veremos a Dios dos veces, ¿eh? Mira, tú sabes que estoy estudiando medicina. Voy a intentar solucionarte este gravísimo problema. A partir de ya, ahora mismo, tienes que dejar total y absolutamente el whisky, el alcohol y únicamente agua en todo y para todo. Así de golpe, sin hacer antes el experimento con conejos ni nada. Además, a mí el agua... ¿El agua no? ¿Por qué? Me dijeron que yo tenía una salud de hierro, a ver si me voy a oxidar todo por dentro. Es verdad, oye, además, que yo a los médicos ni puñetero caso, ¿vale? No. ¿Y eso? Es verdad, macho, si le hiciera yo caso a mi médico, tendría que estar 3 meses sin comer. ¿Qué te ha recomendado tu médico? Que le pague todo lo que le debo. ¿Verdad? Además, ¿tú crees en eso de la enfermedad hereditaria? Claro, las enfermedades hereditarias es un hecho total y científicamente demostrado. Pues, macho, no lo entiendo. No. ¿Y qué es lo que no entiendes? Que mi padre murió de una indigestión y yo me estoy muriendo de hambre. ¿Verdad, eh? Mira, vamos a... Gracias, vamos a dar paso ahora a continuación
a una parte muy importante que van a tener todos estos programas de Por Arte de Magia. Es la parte de cine, la parte en la que vamos a tocar un poco la historia de la magia. Hoy, como es el panorama de la magia, pues vamos a ver un plano un poquitín global. Este interesantísimo espacio lo presenta siempre Ramón. Adelante, Ramón, cuando quieras. Un aplauso para Ramón. Hablar de historia de la magia es preguntarse por los límites del ser humano. Todas las civilizaciones, a lo largo de su historia, se han forjado una idea del hombre, de su puesto en el universo, de sus límites y de sus posibilidades. Y sin embargo, la frontera entre lo posible y lo imposible es una frontera de bruma. La nítida luz del día se desvanece y al hacerse la noche el hombre sueña, anhelos, deseos insospechados pueblan sus Loli. Sueños. Izquierda. Loli. ¡Ah, qué sueño! ¡Qué bonito! Con Alicia me he dormido. A ver mi cuento. A través del arte y de la literatura expresa los extraños frutos que maduran en el árbol de su imaginación. ¿Cuántas veces ha sentido el impulso de echarse a volar? Sí, de romper el tenso cordón umbilical de la gravedad que mantiene sus pies encadenados a la tierra. La religión nos habla de la ascensión a los cielos. La ciencia, desde Leonardo hasta nuestros días, ha desgranado varias respuestas. La magia, nuestra magia ilusionista, muestra que desafiar las leyes de la gravedad no es un loco desatino, no es un imposible. Y aquí vemos a Ricciardi Jr. haciendo la levitación de una mujer dormida y suspendida en el aire. Además, un aro sólido que ha entregado antes al público y que lo pasa de un lado a otro para que se vea que no hay sujeción material ninguna. Un efecto clásico muy bonito. Tal es el papel que le corresponde a la magia del ilusionista, hacer visibles los sueños y deseos de los hombres, materializarlos, mostrarlos. Si formulamos la pregunta, ¿es posible?, y detrás colocamos el catálogo de las aspiraciones humanas, el ilusionista contestará siempre con un sí rotundo. Puede verte, es porque es encantadora. Oye, ¿tenéis fuego? ¿Fuego? Sí. Sí. Vale. ¿Conocéis esto del cigarrillo? Pues no. Que se introduce aquí. Se le dan unos pases mágicos. ¿Y desaparece? Pues no. ¿Y dónde está? ¿Puedo sentarme? Sí, ya estás sentado. Ya estás en tu casa. Y el más maravilloso de todos, ¿qué es este? Fíjate. ¡Fantástico! ¿Tienes fuego? ¡Ay, sí! ¿Es posible desafiar la enfermedad e incluso la muerte? Ahí tenéis a los faquires despreciando el dolor. Esto es muy, muy terrible y no habrá de esto nada en el programa, solo para mostrar que existe, ¿eh? Les veis acariciándose con fuego. O al mago convertido por un momento en feroz verdugo, decapitando a una víctima inocente. O convirtiendo a sus enemigos en cerdos. ¿Es posible librarse del peligro? ¿Escapar de cadenas y ataduras? Ved a Alan Alan, suspendido a 30 metros de altura de una cuerda incendiada. ¿Es posible ser invulnerable? Ni siquiera el tajo del cuchillo puede arrancar de raíz las ilusiones que rebosan en la cabeza del ilusionista. Y el tiempo, ¿es posible detener su marcha demoledora, gozar por siempre de juventud eterna, predecir sus pasos en el futuro? La eterna juventud del antiquísimo tarot parece conjugar el presente, el pasado y el futuro. ¿Y cómo controlaría cuatro ases? Muy sencillo. Mezclo así. Bien. Se corta. Y aquí vemos al mago y taur José Carlos. Uno, que después de mezclar otro, la baraja otro. Intentará darse el póker de ases. Uno, otro. As sí. Para mí.
As para mí, se resiste pero viene, y as para mí. Muy bien. Bueno, ¿y cómo los puedo controlar? Muy sencillo, los tengo marcados. ¿Es posible dominar el azar? ¿Aferrar sin miedo la quebradiza porcelana de la que está hecha la fortuna de los hombres? Nunca fue tan secreto el arte del mago como cuando lo ejercía en las salas de juego. Pero el mago tiene otras maneras para lograr la riqueza. El sueño más ansioso de un avaro se vería colmado entre los dedos del ilusionista, pero son dedos pródigos que crean y no retienen. Una de las mayores ilusiones del ilusionista ha sido precisamente crear, como el científico ha usado animales en sus experiencias. ¿Qué miráis tanto? ¿Es que tengo monos en la cara? Tan reales parecían los muñecos del ilusionista que el público decía, solo les falta hablar, y los ventrílocuos idearon el milagro de la doble voz, porque también es posible que el soplo de la palabra se despegue de la lengua y vuele sobre el interior de los objetos. Colaboró el ilusionista a inventar el cine en sus comienzos y después descubrió muchos de sus trucajes. Pero pronto abandonó el nuevo arte, porque si todo se puede hacer con trucos de cine, ¿para qué se iba a molestar en idear días y días la forma de hacerlo sin emplear cámara alguna, solo con su ingenio? Y por eso los juegos que estamos viendo en esta película y los que se harán en el programa es siempre sin trucos de cámara. Aquí estamos viendo un efecto clásico precioso, una mujer entra dentro de esta caja y el mago está como cortándola en tres partes con unas grandes hojas de metal. Luego se muestra que en la parte inferior las piernas y los pies de la mujer están allí, naturalmente. Pero qué misterio, la parte central del cuerpo, la parte central, ha desaparecido. Además se demuestra claramente, el mago va por detrás, pasa las manos, se ve que no hay... Y arriba, en cambio, ella está, habla, cuenta sus cosas, la cabeza, pero el centro ha desaparecido. Ahora, como es una... queda como muy feísimo, ¿no?, dejar a una persona tan así, tan requete mal, pues entonces el mago va a intentar volverla a su forma normal y lo consigue. ¿Te ha gustado, no? Sí. ¿Te ha gustado? Pues vamos a continuar con otras tonterías más gordas que las anteriores. Se trata ahora de que elijas tres cartas, pero antes yo quiero mostrar que aquí tengo una predicción. En esta especie de sobre tengo una predicción que la dejo ahí. Y ahora yo te pido que por favor tú me digas alto, tú dirás alto. Alto. ¿Aquí? Sí. Ni una más, ni una menos. Ni una más, nada. Bien, entonces tienes que coger tres cartas, una, dos y tres. Las vamos a dejar sobre la mesa, ¿eh? Ahí. Esta es la una, esta es la dos y esta es la tres. Entonces quieres empezar enseñando cogiendo la una. La una la coges, la muestras así a la cámara para que todos los que están en su casa pues también la vean, porque ustedes la ven desde aquí, ¿o no? Pero los de su casa la ven, a ver que les escuchen los de su casa. No dicen nada, son un desastre. Bueno, entonces, atención. Tú la puedes mirar también, ¿eh? Yo también. Yo no la vea. Sigo aquí hay... Haz lo que quieras. Hombre, menos, no sé, romperla o comértela, eso no. Atención, te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Julia. Julia. Yo aquí tengo una carta. Esta carta es la predicción de esa. Pero no como suelen hacer todos los magos, que es muy sencillo adivinar la carta sin más. Yo voy a intentar adivinar la mitad de la carta. Quiero decir que si tu carta es un 8 de trébol, pues tú me dices el 4 de trébol, lo divides por 2. Si es un 6 de corazones, me dices el 3 de corazones. ¿Te das cuenta o no? Sí. O sea, ¿sabes dividir tú por 2? Sí. Ah, ¿sabes? Ah, bueno. Pues dime cuál es la mitad de tu carta. 3 y medio. ¿Cómo? 3 y medio. 3,5, vamos. ¿Pero cómo 3 y medio? Ah, que era impar. Sí, impar. ¿Y de qué palo era? Trébol. 3,5 de trébol. Sí. Bueno, pues 3,5 de trébol, aquí está. 3,5 de trébol. ¿Por qué no va a estar el 3,5? Pues claro que está, ahí está. Vamos con la siguiente carta, vamos a ver. La siguiente es una operación matemática, pero algo complicada. Yo te voy a pedir que mires el número y lo multipliques por 1. Ya está hecho. ¿Está hecho ya tan rápida? O sea que lo dominas esto. No, pues dime cuál es. El 10. ¿De qué? De picas. ¿El 10 de picas? Sí.
¿El 10 de picas? Pues el 10 de picas, ¿eh? ¡Qué susto! El 10 de picas, aquí está. ¡Ya! Y falta una, la última, coge la última. A ver, muéstrala también. Vamos rapidísimo, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra carta. Esta es chiquitita. Dime si tu carta era de diamantes. Sí. ¿De diamantes? Sí. ¿Impar? Sí. ¿Impar? ¿De diamantes? Sí. Esta de aquí. ¿No? ¿Cuál es? Dime. El 9. El 9 de diamantes. ¿Y esta por qué no es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¡Es que hay que verlo entero, mujer! ¡El 9 de diamantes! ¡Aquí está! ¡Chao! ¡Dilo conmigo! ¡Chao! ¡Una pausa! Y ahora, ha salido. Aquí hay muchas más cartas y terminamos haciendo la adivinación de la última carta. Pero la adivinación de la última carta, amigos y amigas y todos los que estáis mirando, no la voy a hacer yo, sino una extraordinaria partner, ¿cómo pronuncie? Partner, que es Margarita. Vamos a ver cómo. Yo voy a pedir a alguien, ¿quieres tú misma, no te importa, sí? ¿Quieres venir un segundito aquí? Por favor, vienes, ¿quieres tocar una carta? Tocarla, sí, sí, solo tocar, así. ¿Esa? ¿Te gusta esa? ¿Quieres mostrarla ahora a... Podrías haber elegido cualquiera de todas estas que hay aquí. Esta no, que están durísimas. Pero cualquiera de todas estas. Sí. ¿Pero te gusta esa? Sí, sí. Bueno, yo no quiero verla, tú muéstrala ahora sí a todos los que están aquí, yo no quiero ver nada. ¿Ya? ¿Está? Yo no puedo saber cuál es. No puedo tener ni idea, es evidente. ¿Dijo Juan? Ahora sí. Bueno, vamos a hacer algo más difícil. Vamos a cortar un pedacito y quieres poner tu mano, guárdalo así, ahí, lo guardas así. Cógelo así con la mano. Y en la otra mano quieres, por favor, coger la carta. ¿Recuerdas la carta? Yo la sé porque la he visto. ¿Quieres sentarte un momentito en tu sitio? Porque yo voy a ir ahora... ¿Dónde está? Aquí. Aquí está la baraja. Con la baraja, que se me ha olvidado dártela. Ten la baraja también. Y ahora voy a mostrarles a mi partner, la persona que va a adivinar la carta esta. Porque yo la he visto, no tiene gracia. La carta yo la puedo decir en alto. Era un 4 de corazones. Y tú tienes un trocito que has cortado y lo tienes en la mano. Y en la otra mano el 4. Y la baraja ahí. Ahora atención, porque presento... Aquí no hay nada por debajo, pero hay una cesta aquí. Hay una cesta aquí. Date quieta, ¿eh? Bueno, es Margarita, que es una serpiente. Una serpiente de cascabel. Oye, cascabel. Y que es la ayudante y que es muy limpia. Lo digo porque normalmente sabéis... Ustedes saben en su casa que las serpientes suelen mudar de camisa una vez al año. Pues es tan limpia que se muda todos los días, ahora le toca y se va a mudar aquí delante de todos. ¿Eh? Ya está Margarita mudada. Y ahora Margarita tiene que ir y olisquear la carta para saber cuál es, porque ya no la sabe, porque es sorda, no ha escuchado nada. Entonces Margarita va a olisquear la carta, pues del revés da igual, si no ve, tampoco es ciega la pobre, es una cosa así. ¿No te da miedo Margarita? No. ¡Ah! Se ha caído todo, no importa. ¿A ti te da miedo? No. ¡Ah! ¿Quién te da, eh? ¡Ah! Tú que te ríes, a ver tú. ¡Ah! 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 ¿Le da miedo o no le da miedo? ¿Sí, no? ¡Ah! Claro, no, ¿a ti no? ¿A ti no? ¡Ah! ¿No? ¿No? A ver, yo sin gafas. No me ha resistido nadie en la vida. Y ahora ya Margarita, yo voy a hacer el número de paquetismo, lo pongo aquí. Ya que conoce la carta, tienes la carta, pero da igual, aunque esté. ¿Quieres ponerla dentro de la baraja? La carta, pero el trocito no. La carta, solo la carta. Ella va a guardar el 4 de corazones dentro de la baraja. No da igual, esas sobran, esas no importan. Aquí ponemos el resto, aquí está. Está dentro la carta, salvo un trocito que tú guardas ahí. Un trocito. Voy a poner ahora la baraja dentro de la cesta, sí. Y ahora, atención, porque Margarita tiene que hacer lo increíble. Es el final prácticamente del programa y si sale, le aplaudimos, si no, la silba. Margarita tiene que ir, ya ha olisqueado la carta, tiene que ir, entrar en la cesta, buscar la carta, olisquear, encontrarla, cogerla con la boca, sacarla, enseñarla a los de la izquierda, a los de la derecha, saludarte, irse y vamos, o sea, una cosa que no lo ha hecho nunca. Margarita lo tiene que hacer. Y entonces vamos a ver si lo hace. ¿Va la tía así? Se acerca, ¿no? Ya va, que está llegando. Ya va entrando. Dale, Margarita. Margarita, entra. Entra ahí. Y atención, ya está ahí dentro. Está buscando la carta del 4 de corazones, ¿verdad? Sí. Y entonces vamos a decirle, sube. Sube, enseñar. Ah, se me ha olvidado lo importante, porque si no lo hace la musiquilla. Vamos allá. Thank you.
coincide. Si coincide exactamente, si no, no. A ver, enséñalo así. ¡Coincide! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, amigos, así por esta semana terminamos el programa. Normalmente no terminarán aquí porque Ángela y Emma nos presentarán siempre un pequeño juego y nos lo enseñarán para que podáis hacerlo todos vosotros en vuestras casas. ¿Sí será? Ah, bueno, sí, también vamos a tener faquirismo. Escapismo también. Ah, y mentalismo. Sombras chinescas. Muchísimas cosas, miles, muchísimas. Miles, o sea, miles, que, a no perderlo ninguna semana. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao!